Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Buenos días, bienvenida. Buenos eh, días. Buenos días a todos. Bueno, hoy iniciamos un poquito más tarde porque les había comentado la semana pasada que, que hoy finalizaba con un curso, entonces lo atendí ahorita de 8 hasta casi las 10, ¿listo? Entonces, ya ahorita continuamos con ustedes. No hay ningún problema en el siguiente. Eh, en la siguiente sesión, ya les voy a mostrar mi pantalla. En la siguiente sesión, si volvemos a nuestro horario habitual, o en las siguientes sesiones, si volvemos a nuestro horario habitual. Afortunadamente, todavía no me han cruzado más grupos, entonces tenemos ese horario normal, listo. Solo era porque estaba aquí terminando con un grupo que acaba el día de hoy, las sesiones. Bueno, entonces ahora sí eh, continuamos con nuestro... Sesión del día de hoy. Hoy iniciamos la unidad número 3 y eh, la unidad número 3 pues eh, habla de fórmulas, funciones y validación de datos. Eh, Tengan en cuenta pues que esto es un nuevo tema. En este caso pues eh, eh, les recomiendo que ya hayan presentado las unidades número 1 y 2. Eh, también les recomiendo que presenten el foro. El foro es bastante importante también porque en este caso... Eh, el foro para ustedes, pues sí es calificable. Y tenemos por ahí notica de los foros. Entonces, pues esa es una notica adicional para que lo tengan en cuenta. Entonces, foro y las dos unidades iniciales, pues espero que ya eh, vayan muy juiciosos si las hayan eh, contestado. Si no, pues ya sabe que eh, la idea es que lleva las dos unidades completas inicialmente. Y bueno, y hoy le sumamos la unidad número 3. Bueno. Entonces ahora sí continuamos. Eh, unidad número tres: eh, fórmulas, funciones y validación de datos. Y esa fórmulas, funciones y validación de datos, eh, vamos a ver pues cómo es una función, qué es lo que utilizamos nosotros en la función, eh, para que lo tengan presente. Cada una unidad tiene la guía de aprendizaje donde nos cuenta qué es lo que vamos a hacer en la unidad. Recuerden que eso también es información ustedes lo pueden descargar. Eh, para ustedes también hay un botoncito de descarga, entonces no se les olvide, yo estoy cambiando aquí la vista, eh, no se les olvide que ustedes tienen un botón de descarga que parece una nubecita, Bien, o si no, pues los formatos que descarguen eh, no les van a bajar en Excel, muchos de ellos si están en Excel. Si están en PDF, pues no importa porque ese sí lo baja igual, ¿listo? Pero sí les recomiendo es el botoncito de descarga para que lo utilicen. Bueno, fundamentación, entonces hay varios documentos. Recuerden que estos documentos pues sale también información para las, eh, para las evaluaciones. De aquí también salen preguntitas, entonces hay que repasar antes de presentar las evaluaciones. Eh, con eso pues ahí ya se van dando cuenta de algunas terminologías que se utilizan eh, en cada uno de estos elementos que vamos viendo pues en cada unidad. Entonces les recomiendo, por ejemplo, que miren esos documentos. Eh, que miren pues eh, algunos conceptos si ya conocen pues repasen ¿Sí? a veces hay cositas que se nos olvidan eh, eh, entonces pues el repaso también es bueno antes de presentar las evaluaciones tenemos videos también recuerden mirar los videitos y ¿sí? donde hacen pues algunas operaciones también que son bastante útiles eh, y pues nos va mostrando pues algunos procedimientos adicionales eh, la apropiación es el del taller. Recuerden que ese taller pues no es entregable, pero sí me sirve para eh, practicar. Entonces, yo lo utilizo para practicar. Ustedes también lo pueden descargar para que practiquen. Eh, aunque no haya que subirlo, pero pues igual practiquen. Eh, la práctica entonces me ayuda a procedimientos. De pronto una pregunta tiene que ver con procedimientos. Entonces, pues ahí ya... Eh, Practicamos y, pues, los, es más fácil aprender los procedimientos. Bueno, y por último, pues, la evaluación. Listo, tenemos una evaluación entonces de la unidad tam número 3. Bueno, eh, es ahí sería básicamente, pues, los, lo que les recuerdo siempre en cada una de las unidades, generalmente. Y nos vamos entonces al taller y al tema que nos corresponde la unidad número 3. Bueno, en este caso, eh, eh, vamos a utilizar funciones, vamos a utilizar fórmulas. Eh, ya hicimos por el, el manejo visual de, eh, de Excel, ya maneja, manipulamos columnas, filas, eh, los espacios, colores, bueno, ese tipo de cosas pues son bastante útiles. Eh, pero pues el fuerte de, de Excel es más eh, las fórmulas y las funciones. La cantidad de operaciones que podemos calcular eh, es pues eh, bastante amplia. Y bueno, de pronto uno no alcanza a conocer siempre Excel o, o a conocer Excel completamente, pero pues bueno, sabemos que puedes hacer muchísimas cosas con esta herramienta. Eh, hay una hoja que se llama comisiones y hay una hoja que se llama pago. También hay unos videos donde manipulan esas dos hojas. Y bueno, vamos a aprovechar que hay información, ¿no? Les voy a mostrar comisiones. Comisiones tiene esa tablita con datos donde podemos colocar la información o queremos colocar fórmulas. Eh, hay unas indicaciones también, unas instrucciones en la parte inferior. Entonces, también me sirve para eh, seguir esa información. Y el pago, pues es un recibito de pago que también nos sirve para extraer información de, eh, de esta información que tenemos aquí en comisiones. Y entonces, primero hacemos comisiones y después, pues, el pago. Eh, Sería el paso a continuación. Si de pronto no alcanzamos a hacer la parte de pago. Pues es como nuestra primera vez de. Eh, de, de estas fórmulas. Si no alcanzamos, pues hacemos las fórmulas de búsqueda. Que realmente son fórmulas de búsqueda. Eh, para. Eh, pues. Llenar pago o para generar la hoja de pago. Listo. Eh, es por si de pronto no alcanzamos. Pues lo hacemos de primeras en la siguiente sesión. Bien. Entonces está es nuestra vida. Yo por lo general abro una hojita por acá, aparte, y entonces les digo eh, básicamente qué es la fórmula o cómo funciona y les voy dando pues algunos datos. Eh, si ustedes se acuerdan, las posiciones de las celdas son importantes, ¿no? Entonces voy a colocar por aquí unos colores para resaltar un poquito esos, esas dos celdas, en este caso la B2 y la C2, ¿listo? Aquí voy a colocar información, por ejemplo, números. Y eh, cuando yo quiero eh, una operación y una respuesta, eh, me debo ubicar en una celda donde quiera esa respuesta. Entonces, supongamos que aquí eh, yo quiero la respuesta. ¿sí? Y al frente, en esa celda de, que es la C5. ¿Listo? Vamos a colocarle un colorcito por aquí como azul. Entonces, quiero la respuesta en esa celda. En esa celda es donde tengo que hacer la fórmula. ¿Listo? O la operación, digámoslo así. En este caso, ¿cómo sería la operación? La operación y cualquier operación que tengan ustedes en Excel siempre se inicia con un símbolo para indicarle a Excel que eh, pues viene una operación. Listo. Si no lo hacemos así, por ejemplo, le decimos que eh, coja 4 y le sume 6. ¿sí? Presionamos Enter. Entonces, mire que la, la información queda ahí escrita. Queda 4 más 6 pero él no hace la operación. Entonces, en esa forma de escritura, así tal cual lo, están escribi lo estoy escribiendo ahí, pues el Excel no tiene ni idea que eso es una información eh, que necesita operar o que necesita calcular. Entonces, ahí hay un pequeño problema, ¿sí? la forma de escritura. Para decirle a Excel que tiene una fórmula y que la opere y que haga la operación que está indicada, entonces siempre empezamos con un símbolo igual, ¿sí? que es el más común, más no es el único, es el más común. Eh, el otro es el más. ¿sí? Entonces, o iniciamos con igual o iniciamos con más. Pero eh, en este caso, pues el más, más, más común que van a encontrar es el igual. ¿Listo? Por eso es que nosotros nos acostumbramos a escribir mucho el igual. Porque es el más común. Como les decía, no es el único. Entonces, pues ahí sí no es el único. Bueno, entonces escribo igual. Y ahora sí escribo la operación. Por ejemplo, 4 más 6 presiono enter, entonces en ese punto de, de esa celda miren que se muestra la respuesta mientras que en la parte superior es, es este elemento que ustedes saben que se llama la barra de fórmulas, si sí, esta es la barra de fórmulas eh, la barra de fórmulas pues me está mostrando la operación, sí que tiene esa celda, entonces en este caso 4 más 6, aunque la celda me muestre el resultado Ahí dentro de esa celda hay una operación y lo que me está mostrando, pues es el resultado. Esa es una forma también de, de ver las cosas. ¿Listo? Pero iniciando con el igual. Bueno. Vuelve y juega. El igual. Vamos a hacer otra fórmula aquí. Pero esta vez no voy a escribir 4 más 6. Voy a decirle dónde están los datos. Entonces, voy a seleccionar la celda B2. ¿sí? B2. Y le voy a decir. Con el más que la sume a la celda B C6, C2, perdón, eh, ¿dónde está ese 6? Entonces, le estoy diciendo dónde están las cosas. Y esa es una de las, de las, eh, de los elementos o de las formas que también eh, nosotros utilizamos. ¿sí? Referenciar, decirle dónde están las cosas. Listo. Entonces, le decimos B2 es el que contiene el 4 y C2 es el que contiene el 6. Entonces pues ya le estamos diciendo, coja lo que está en esas celdas y súmelo. Voy a presionar Enter. Miren que me da 10. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de esta operación? Voy a hacer la que, la que hicimos anteriormente. Por aquí arribita le dijimos que sumara 4 más 6. ¿Sí? Nos da 10. Los dos dan 10. ¿Listo? Pero voy a hacer lo siguiente. En la celda amarilla voy a cambiar el 4 por un 6. Entonces, miren que aquí cogió 6, 6. ¿sí? La primera operación no ha cambiado porque está igual 4 más 6. Y la segunda sí se actualizó. Entonces, estamos apuntando a celdas que pueden cambiar. Y como pueden cambiar, pues miren que yo ya coloqué 2 y él automáticamente lo sumó y me mostró que da 12. ¿Listos? Entonces ahí ya hay un, una diferencia. Una diferencia eh, en uso. ¿sí? Referenciar celdas es diferente. A escribir los numeritos de la operación. Si ¿Sí ven, se dan cuenta que ahí ya es diferente. Aquí, ¿qué me hubiera tocado hacer? Me toca entrar aquí en la barra de fórmulas, ¿sí? borrar el 4 y colocar el 6 y presionar Enter. Hasta ahí me hubiera tocado ir a, a la barra de fórmulas y modificarla. Mientras que en la otra, pues más rápido, yo simplemente escribo un dato. ¿sí? Por ejemplo, en la celda verde estoy escribiendo el 8 y él automáticamente hace la, la, la suma ¿sí? o me da la respuesta. Entonces, pues, referenciar celdas es también un procedimiento muy común. ¿sí? Yo no necesito estar escribiendo necesariamente los datos, sino que los puedo, le puedo decir dónde están los datos. Y pues referirme a la celda B2 y referirme a la celda C2, pues me extrae la información de ahí. Bien, eso es algo pues común, esas referencias que nosotros hacemos. Por eso hay que tener muy claro la, la ubicación de las cosas. Que estoy en la columna B, que estoy en la fila 2 y que entre el cruce entre B y, y la fila 2, pues está el número 6. Y eso es lo que yo quiero sumar, por ejemplo. Bien. Esas referencias no se les vaya a olvidar. Bueno, hablando de sumas, tenemos el operador de suma, el más, ustedes ya lo conocen, ¿sí? el menos, también se utiliza para restas. Aquí en Excel nosotros para la multiplicación utilizamos el símbolo asterisco. Ese asterisco por lo general está al lado de la tecla Enter, eh, es como en la segunda fila. Ese asterisco pues representa una multiplicación. Y eh, la división, esa es la barrita que está en diagonal, por allá en el número 7 de los teclados. Y ahí esa barrita que está en diagonal pues me muestra una parte de la división. Listo, no las dos porque acuérdense que tenemos dos cositas. Eh, como resultado de una división. ¿Listo? Entonces, esa, esa es una división, en este caso, esa barrita, para que la tengan en cuenta. Y estos son operadores matemáticos. Operadores matemáticos, por supuesto, que nos sirven para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso es lo normal de utilizar, pues esos símbolos que nos representan operaciones matemáticas. También puedo utilizar otros símbolos. Por ejemplo, este símbolo que ustedes conocen, que se llama el menor que, y yo puedo hacer comparaciones con ese símbolo. Puedo preguntar si un número es menor que otro. Entonces, ese símbolo me sirve para hacer la pregunta. Eh, por el contrario, que sería mayor que, entonces, mayor que, yo le puedo preguntar si un número es mayor que otro. ¿sí? También le puedo decir que si son iguales con el igual preguntar si un número es igual a otro. Y también podría preguntarles si son diferentes, ¿sí? si un número es diferente a otro. En este caso, para el diferente se utilizan estos dos símbolos pegados, ¿sí? el símbolo de menor que y mayor que, formando ese rombo, digámoslo así. Entonces, esos símbolos me sirven para comparar. Por eso es que estos se llaman pues, símbolos de comparación. ¿Listo? Estos son operadores aritméticos. ¿Listo? Comparación. Básicamente esos son los símbolos que nosotros utilizamos para hacer operaciones. ¿Listo? De pronto símbolos también utilizamos, bueno, las comillas y ese tipo de cosas para texto. O este que es un símbolo que me sirve unir, que me sirve para unir cosas. También le dicen acá concatenar. ¿Listo? Concatenar es como unir. Vamos no, a unir. unir varios elementos. Me toca decirle cuáles elementos, pero también me sirve para unir. ¿Listos? Entonces, esos símbolos son comunes para que se los vayan aprendiendo. Eh, ¿Cuál reemplaza a quién? De pronto el diferente es algo que, que por lo general nos enseñan que es como un igual. Eh, un igual y con una línea atravesada. ¿sí? Pero pues este símbolo no existe en Excel. Entonces nos toca reemplazarlo por eh, este que sí existe. ¿Listo? Bueno, entonces ese ya sería como el diferente. Bien, estos símbolos entonces ténganlos en cuenta. ¿sí? Estos son símbolos de, que, que utilizamos en las operaciones. Y bueno, queremos una operación, entonces vamos aquí a la, eh, a la celda donde queremos la operación. ¿Listo? Seleccionamos el primer dato. Le decimos, por ejemplo, yo quiero que se multiplique. Colocamos el símbolo y. Le decimos, pues, dónde está el segundo dato. Si tuviéramos más datos, pues seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Le colocamos después los símbolos y le damos colocando, pues, dónde están los datos. ¿sí? Presionamos Enter. Pues miren, aquí me dice que 6 por 8, 48. Pues, hicimos una multiplicación ¿sí? y ahí ya aparece el dato. Simplemente es cambiarle el símbolo. Por ejemplo, no hubiéramos querido una multiplicación. Yo me paro allá arriba en la barra de fórmulas y le cambio el multiplicador por un menos. ¿Sí? Cuando quiero una resta, entonces ahí me dijo menos 2. ¿Sí? 6 menos 8 pues da menos 2. ¿Sí? Pues esos símbolos se pueden cambiar, no importa. Lo importante muchas veces es más la referencia, ¿sí? que usted le, le apunte a una referencia que sí exista, eh, porque si usted le apunta, no sé, a que sume. Una celda que no estamos ocupando, la B1 y la, y la C1, pues ahí no le va a sumar nada. No hay datos ahí. Pues la ubicación de la celda es supremamente importante para que la tengan presente. ¿Listos? Y eso es básicamente, pues, algo muy, muy, muy básico de operaciones que se pueden cambiar y se pueden estar mirando. Las comparaciones, eh, si ustedes se dan cuenta aquí, las operaciones de, con aritméticos, con números, eh, con símbolos aritméticos, pues me muestran números. ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos una comparación? Entonces vamos a hacer aquí una comparación. Una comparación. Listo. Entonces vamos a hacerla aquí al frente. Y le vamos a decir igual, recuerden que es igual es para todas las fórmulas, igual, celda B2. Mmm, Comparémosla, por ejemplo, si la celda B2 es menor que, a la cel que lo que tiene la celda C2. ¿Listo? Entonces le vamos a preguntar: ¿Lo que está en la celda B2 es menor eh, a lo que está en la celda eh, C2? Bueno, ustedes ya dirán si el número es mayor o menor. ¿Listo? Vamos a mostrar que nos muestra la operación. Y nos dice que verdadero. Sí, verdadero a la pregunta que le hicimos. La cel, lo que está contenido en la celda amarilla es menor a lo que está contenido en la celda verde. Verdadero. Sí, el número 6 es menor que el 8. Vamos a probar cambiando un 8 por un 4. Entonces volvemos a hacer la pregunta. Lo que está en la celda amarilla, que es el 6, es menor que lo que está en la celda verde. Y entonces usted dice, no. En la operación pues aparece falso. ¿Listo? Entonces, si la prueba es verdadera, me aparece la prueba verdadera. Si la prueba es falsa, entonces me aparece falso. Ese es el comportamiento de los, de los símbolos, en este caso de comparación. Ellos me, me dan respuesta. Sí, me da respuesta. Y hace la operación hace la operación, pero la respuesta que es en función de verdadero o falso. Listo. Eso es normal de esos operadores. No hay, no hay, no hay una respuesta diferente, sino ellos funcionan ese en verdadero o falso. Si usted compara dos cosas, estas dos cosas son iguales, y si son iguales, pues le dice verdadero. Y si no son iguales, pues le dice falso. Eso es lo que va a pasar entonces eh, eso es como el, como el cambiecito para que lo tengan presente bueno, y concatenar 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 es básicamente unir sí entonces supongamos que yo quiero unir dos cosas voy a cambiar aquí los numeritos por letras voy a unir aquí texto con título listo bueno ah bueno si se dan cuenta los valores eh, la respuesta de la operación aritmética pues me dio un error. ¿sí? Ese, ese, ese numeral que aparece ahí, numeral valor, me está diciendo que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque usted no le puede restar la palabra texto y restarle título. ¿sí? Recuerden que en, esa, en, esa, en ese cuadrito hicimos una resta. Entonces, no se puede hacer eso, eso no se puede hacer con, con palabras. Entonces, él me dice, tengo un error. Hay algún error en los valores. Usted, usted algo no está haciendo o no me está dando los datos adecuados y me está, y me está generando un error. ¿sí? Ese es el, que, el, el, el error que nos está mostrando ahí eh, donde teníamos la operación. Listo. En la comparación, miren que me está diciendo comparación. ¿sí? Habíamos dicho si sí, un número era, eh, en este caso, era menor que otro. ¿sí? Él lo toma como menor, pues puede ser de pronto por eh, la extensión del, del título, ¿sí? No porque él analice la palabra, sino porque él tiene que comparar de pronto alguna característica que sí pueda. Y en este caso, pues, eh, me está mostrando que hay una palabra verdad. Y se actualizó, solo no. Así no le hallamos como mucha coherencia, pero lo hizo. Ahora sí vamos a concatenar. Entonces, presiono igual, lo que quiero unir, entonces, por ejemplo, la palabra texto. Eh, ahora sí el símbolo de concatenar que está en el número 6 de sus teclados. Y le digo a continuación qué es lo que quiero pegar eh, adicionalmente. Entonces le digo, ah bueno, pegueme la palabra título. Entonces estamos, vamos a pegar la palabra texto y vamos a pegar la palabra título. ¿Listo? Bueno, presiono enter. Entonces mire que ahí quedaron pegadas las dos palabras. ¿Listo? De pronto usted no las quería ver así, pero es que usted no le dijo que uniera eh, una palabra, que le pusiera un espacio y que después uniera la otra. ¿Sí? Ese es el problema: que usted no le dijo eso. Bueno, ni yo. Entonces, vamos a hacerlo. Abrimos comillas, presionamos la barra espaciadora una vez y volvemos a cerrar comillas. ¿Sí? Colocamos el símbolo de unión. Y ahora sí le pegamos la última partecita que es título. Entonces, esa sería la fórmula. B2, el símbolo que el símbolo se llama el ampersand. Ese ampersand, eh, pues lo acabamos de colocar para unir la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Un espacio vacío. Entonces, para colocar un espacio vacío, sí, usted puede presionar la barra espaciadora, pero para que Excel lo tome tiene que estar dentro de comillas. ¿Listo? Entonces, abre comillas, presiona la barra espaciadora, cierra comillas. Bueno. Y eh, coloca a través del símbolo de Ampersand y coloca la última parte que vamos a unir, que en este caso es la C2. Entonces, son básicamente tres elementos, ¿no? Las, los, los dos elementos que están en las celdas más el espacio vacío. Bueno, presiono Enter y miren que ahora sí aparece texto título, pero con el espacio vacío. ¿sí? Le adicionamos el espacio vacío, pues para separar las palabras, ¿no? Excel no sabe si usted las quiere separar o no. Entonces nos toca decirle a Excel, pues que las separe. Ahí sí ya concatenar, pues funciona para unir las cosas. Bueno, entonces esas son formas de, de, de trabajar con las fórmulas, ¿sí? Con estos operadores aritméticos, con comparación. Y con concatenar. Mm, digamos que hay formas más avanzadas, pero como estamos iniciando, entonces esos operadores les recomiendo que los practiquen, que practiquen eh, referenciando, ¿sí? poniendo eh, celdas que tengan información y hacer la operación en otro lado. ¿sí? Entonces ahí ya eh, las operaciones deberían cambiar automático si está bien hecha. Y miren que todas las operaciones que hicimos acá se cambiaron, inclusive la de concatenar se cambió. Entonces, esos elementos son como más de práctica, ¿listos? Bueno, si hay alguna pregunta no se les olvide hacérmela, cualquier cosa me van preguntando. Eso. Bueno. Profe, qué pena, si me puede Dime, ¿qué son los símbolos encontrados? ¿Ese qué significa? El último es el diferente. Trabaja, sí. El diferente. Ah, diferente. Entonces, eh, voy a preguntarle, por ejemplo, en una comparación, voy a preguntarle si lo que está en la celda B2 es diferente a lo que está en la celda C2. ¿Sí? Ah, okay. Esa sería como la pregunta. Entonces, yo sí. estoy esperando que me diga si el 5 y el 3 son iguales, o, eh, perdón, diferentes. Y presiono Enter y mire que él me dice: sí, son diferentes, verdadero. Entonces, pues esa sería la forma de preguntarle si algo es diferente a otra cosa. Ese es el símbolo diferente. Realmente, pues vale. unimos el, el menor que y el mayor. ¿Listo? Bueno. Por si más adelante hacen operaciones con diferente, pues esa es la forma en que colocamos a la información como diferente. Para hacer preguntas. Vale. Okay. Bueno. Eh, Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Ya saben, ¿no? Abren el micrófono y me preguntan. No hay, no hay ningún problema. Bueno. Eh, listos. Eh, listo, vamos a sumar. Sumemos por aquí unos datos. Sencillos. Eh, sumemos esos datos que están ahí. Pongamos por aquí un 7 y pongamos por aquí un 9. Listo. Vamos a sumar esos números. Son seis números. ¿Listo? Bueno. Entonces, una forma de hacerlo. Igual. Listo. Selecciono un número. Le pongo el más, selecciono el siguiente, le pongo el más, selecciono el siguiente, le pongo el más, selecciono el siguiente, más, siguiente, más y el último. Listo. Si ven, cada una de las celdas está referenciada y intermedio entre ellas tenemos un más. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. ¿Sí? Por supuesto, obtenemos resultados. Voy a presionar enter y obtenemos que eso nos suma un 30. Listo nos está sumando 30 en este caso. Bueno, eh, ¿cómo sería otra forma? Decirle igual, ¿sí? igual, y utilizar algo que se llama una función. Entonces, en este caso, hacemos una fórmula, pero que implica algo que se llama una función. Y una función es una palabra. ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a utilizar palabras. Ya no es solo símbolos, estamos palabras. Y en este caso la operación que vamos a hacer pues es una suma. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a escribir la palabra SU ¿sí? y encontramos las palabras que corresponden a lo que empieza por SU. En este caso hay una función que se llama subtotales. Eh, también hay una función que se llama, regálame un segundo, centro por aquí. Listo. Hay una función que se llama subtotales, otra función que se llama suma, que es la que necesitamos, y hay otras que, aparte de que empiezan por suma, pues tienen otra palabra adicional, ¿sí? Para hacer algunas variaciones a las sumas. Eh, todas estas que tienen suma más otra palabra, pues son variaciones a las sumas. Bueno, y aquí aparece otra función, por ejemplo, que se llama sustituir. Bueno, ¿cómo sé qué hace cada función y si la necesito? Bueno, primero porque me aprendo los nombres. Esa es una. Pero si no, simplemente me ubico en la función, si ¿sí? La que está seleccionada, la azul, es la que está seleccionada en este momento, y él al lado me muestra una pequeña descripción de lo que hace. Entonces, simplemente es ubicarme en la operación, si ¿sí? Darle un clic nomás y él me dice, eh, o pararme encima. A veces es solo comparar encima y ya. Sobre todo si ya estás seleccionado. Eh, pero entonces en este caso me va a devolver qué es lo que hace. Mire, acá hay una como descripción de lo que hace subtotales. ¿Listo? Bueno. Entonces yo voy a pararme en suma. Y en suma me dice: suma todos los números en un rango de celdas. ¿Listo? Suma todos los números en un rango de celdas. Eso es lo que hace la operación, la función suma. Eso es lo que hace. Entonces, voy a empezar, seguir escribiendo suma, ¿no? Vamos a escribir suma completo. Y para que quede aquí la fórmula escrita, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decirle doble clic encima de la palabra suma. Doble clic seguido. ¿sí? Y cuando yo le digo doble clic seguido, él me muestra lo siguiente. Igual, bueno, el cual ya lo habíamos escrito, empezamos a escribir la palabra suma. Ahí me muestra la palabra suma y adicionalmente un paréntesis. ¿Listo? ¿Para qué es ese paréntesis? Ese paréntesis de apertura significa que usted a continuación del paréntesis debe darle algo que se llaman argumentos. Y los argumentos, pues básicamente son los números que usted quiere sumar. ¿sí? ¿O dónde están los números que usted quiere sumar? ¿sí? Entonces, usted le puede decir como argumento vaya y súmeme eh, el número que está aquí y súmeme el número que está aquí y súmeme este número. ¿Listo? Los puede escribir de forma manual. Le puede decir 3, después cójame el 4 y después cójame el 2. ¿sí? Todo separado por punto y coma. Para separar elementos pues toca utilizar punto y coma. Mire, por aquí aparece una separación que es punto y coma. Bien, y él va a sumar esos tres. No hay problema. O le puedo decir lo que ustedes ya saben, que es ahora referenciar las celdas. Entonces, le digo, cójame esta celda, punto y coma, para separar, coloque esta, punto y coma, 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 y coloque esta, punto y coma. Ah, bueno, en el último no lo necesitamos, perdón. Aquí lo último que necesitamos es cerrar el paréntesis. Si yo abro un paréntesis, tengo que cerrarlo. ¿Listo? Todos los paréntesis que toque abrir, toca cerrarlos. Eso sí es obligatorio. Porque tenemos que contener esos que vamos a sumar. Mire, y esa es una forma de sumar. ¿Sí? Sumo muchos elementos, los separo con punto y coma. Y eh, todo lo meto entre paréntesis. ¿Sí? Pues eso es una sumatoria con argumentos. Los argumentos es lo que, lo que, está, lo que está en la parte interna de colorcitos. B11, C11, D11, E11, F11 y G11. Todos esos son argumentos en algún momento, o tienen argumentos que se pueden utilizar. Bueno, y mire que hay medio 30. ¿sí? No hay problema, hay medio 30. Bueno, pero sigue siendo un poquito largo. Imagínense que yo no tenga todos esos números. Imagínense que yo tenga 100, 200. ¿sí? Entonces, hacer eso uno por uno, eso es muy, muy largo. ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Colocamos la palabra suma igual. Y esta vez yo no voy a seleccionarlos uno por uno, los voy a seleccionar todos. Entonces voy a decirle, súmenme todo esto que está aquí. Todos los seis números los seleccioné de una vez. Y si ustedes se fijan en la parte inferior, me aparece. P11 es el primer número, o sea, donde está el 9. Y G11 es donde está el 7. Todo lo que está entre ellos dos lo sumamos. ¿Cómo se le puede decir a algo que, que tiene como un rango de datos que están uno al lado del otro y que todos esos son los que quiero sumar? Bueno, en vez de utilizar una separación de punto y coma, utilice los dos puntos. Entonces ahí dice B11, la primera celda, dos puntos G11, la última celda. Pero si están pegados, ojo, porque son tienen que estar pegados los números. ¿Listo? Para hacer la secuencia. No pueden estar separados porque eso también depende de la selección. ¿sí? La selección es a veces muy delicada con esto, entonces eh, les recomiendo que los números por lo menos estén cerca. ¿sí? Se va a sumar de esta forma. Y esta forma se le llama un rango, ¿sí? un rango de datos. ¿De dónde está el rango? ¿De dónde a dónde va? De B11, que es la primera celda, y hasta G11, que es la última celda eso se llama un rango, un rango de datos bueno, entonces vamos a presionar enter y miren que me da 30 30, ahí nos dio la suma bueno, ustedes dirán que quién sabe si eso será verdad, entonces digámosle que esto en vez del de 9 es el 4 y presiono enter y mire que todos se actualizaron ¿sí? y le quitaron cinco punticos a, a la operación y mire que ahora ya no me da 30 sino me da 25 entonces ahí está funcionando de las tres formas. Entonces, primera forma, primera forma que está por aquí arribita, la barra de fórmulas, una fórmula bastante grande, ¿sí? con símbolos, ¿sí? pero larga. Entonces, esa es la forma como larga de hacer cosas. La siguiente, con una palabra que nos indique cuál es la operación que vamos a realizar, que en este caso sería suma, y lo que yo voy a sumar está dentro de los paréntesis. Y eso es, esa opción, eh, pues básicamente se separa, es con punto y coma. ¿sí? Usted va seleccionando cada uno de los datos, lo separa con punto y coma, y bueno, ahí sale eh, su operación de suma. Si ¿sí? él ya sabe que tiene que sumar todo lo que está en esos datos. Y por último, pues si todos los datos están juntos, o están en secuencia, o están uno detrás del otro, ¿sí? están organizados, entonces usted le puede decir que le sume lo que está dentro de un rango de datos. Bien. Lo que está dentro del rango de un dato, recuerde que necesita la posición inicial y la posición final. Por eso es que ahí le estamos diciendo B11 hasta G11. Eso es un rango de datos. Bueno, entonces podemos hacer uno por aquí, hacia abajo también funciona. Listo. Decimos aquí igual, suma, bueno, suma, aquí ya probamos suma, mm, probemos producto. Producto, y ahí aparece la palabra producto. Listo, voy a seleccionarla, la primera, producto. Listo. Producto entre quiénes. Entonces yo quiero multiplicar todos estos números, entonces le digo, mire, producto entre todos esos. Entonces dice, B18. B18 es esta primera celda. Y B22 es la última. Pero, ¿cómo hacemos ahí para que coja todo lo que está en la mitad? Entonces le ponemos dos puntos. Esos dos puntos que aparecen aquí son los que realmente le dicen: oiga, eso es un rango de datos que está comprendido entre 28 y entre el, perdón, entre B18 y entre B22, ¿listo? Ese es el rango de datos, se llama un rango de datos. Bueno, eh, y bueno, cuando ya cuando cierre acá, pues le voy a decir cerrar paréntesis, no se le olviden cerrar paréntesis y presiono enter. Y me dice que las, la multiplicación de todos esos números, pues me dio 1008. Eso es básicamente eh, también el uso en columnas, mire que se puede hacer. Simplemente es decirle dónde están las cosas, ¿sí? seleccionar un rango grande y ahí sí ya él coge todos los datos y lo hace solito. Él sí nos ayuda ahí en esa operación. ¿eh? Bueno, entonces esas son otra forma también, en este caso utilizando fórmulas. Funciones, perdón. ¿Cómo sé que eso es una función? Cuando yo la empiezo a escribir, ¿sí? si yo escribo una palabra, no sé. Eh, Pongámosle aquí. Bueno, resta no existe. Y una vez les cuento que resta no existe. El producto ya lo utilizamos. Entonces. Eh, pongámosle aquí re. Y pongámosle residuo. Residuo. ¿Listos? Residuo. Listo. Ahí empecé a escribir res. No he terminado, pero miren que ya me encontró una función que se llama residuo. ¿Por qué sé que es una función? ¿Sí? Porque, si ustedes lo ven, aquí aparece una f con una x. Listo. Y ese es el símbolo que utilizamos para indicar que hay funciones. ¿Sí? Lo que está al ladito, que tiene dos cuadritos azules, ¿sí? es un rango de datos. Solo que un rango que le pusieron un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, hay un nombre que llama vendedores. Ya ahorita lo hacemos para que se den cuenta cómo aparece. Pero ese, esos dos cuadritos azules indican que hay un rango. Un rango de datos que en algún momento le pusieron un nombre. Bueno, entonces esa es la, eh, la palabra. Entonces residuo. Residuo entonces me dice coja, eh, coja un número. Por ejemplo, el 6. Listo. Punto y coma. Y adicionalmente. Eh, le podemos decir que coja el 6 y lo divida entre 2. ¿Listo? Cierro paréntesis y. Entra. ¿Listo? Bueno. Ustedes dirán, eso está muy raro. Bueno, recuerdan que yo les había dicho que la división tenía dos partes. Bueno, el residuo. ¿sí? Si usted coge 6 y lo divide entre 2. Entonces, aunque usted sabe que le va a dar 3, ¿cuánto le sobra? Le sobra 0. ¿Sí? Y lo que estoy preguntando en este caso es cuál es el residuo de esa división. O sea, estoy preguntando es por el residuo, por este cero. No estoy preguntando por el 3, estoy preguntando es por el residuo. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo con eso porque la palabra residuo me va a botar es esta parte de la división. Bien. Bueno. Y la otra, pues se llama cociente. Entonces, ahora sí, vamos a decirle que en vez de residuo, voy a borrar. En vez de residuo, me muestre cociente. Entonces, cociente, primer número, el número es el 6, punto y coma, 2. Sí, sí. Inclusive ahí me dice cociente, vean. El primer número que usted va a eh, utilizar, pues es... El numerador y el segundo va a ser el denominador de la división. Y entro. Entonces, miren que él ya me dio, en este caso, eh, no me dio el residuo, me dio fue el cociente. ¿Listo? Entonces ahí ya hay dos elementos que sí parece que es como lo mismo, ¿sí? pero no. Eh, el cociente y el residuo son dos, dos elementos diferentes de la división. ¿Listo? Entonces, palabra división no existe. Existe el resultado eh, cociente o el recibo. Eso sí existe. Bien. Eh, ¿Dónde están todas las funciones? Porque es que yo estoy mostrando funciones y, y, bueno, de pronto uno las va escribiendo y empieza a escribir una palabra y la encuentra. ¿Sí? Pero, ¿dónde están todas? Aquí donde dice fórmulas. Hay un eh, elemento que está por aquí que se llama la biblioteca de funciones y la biblioteca de funciones la eh, consultó sí y la aplicó y la agrupó en, en ciertos elementos pues que es importante tenerlos en cuenta listo por ejemplo aquí dice matemáticas y trigonométricas voy a pre eh, presionar aquí la flechita hacia abajo y le voy a decir mm le voy a decir, vamos a ver si la encuentro por aquí. Uh, bueno, mire, aquí está la palabra producto para los que de pronto están mirando palabritas por ahí, por aquí está residuo, um, raíz, potencia, producto. Um, ay, no la encuentro ahora. Está buscando otra para hacer un ejemplo. Consciente, cociente. Entero. Bueno, ah, bueno, sí, hasta, hasta el máximo como múltiplo está por ahí. Máximo como un divisor. Bueno, eso hay hartas ahí metidas. Bueno, no importa. Eh, de todas formas, aquí hay varias que son las matemáticas y las trigonométricas. Eh, las de texto. Vamos a buscar las de texto. Eh, esta palabra concat eh, también une. Entonces. No solo es el símbolo del ampersand, sino que también utilizamos esta palabra concat o concatenar completo. Eh, por ejemplo, vamos aquí a las comisiones un momento y vamos a hacer alguna fórmula que ya pues hayamos visto. Eh, por ejemplo, en gastos administrativos. Esta columna está vacía, no tiene nada. De ahí para adelante, pues todas las columnas no tienen nada. Pero las podemos eh, utilizar o las podemos llenar con fórmulas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nos dice, gasto administrativo, dice, equivale al 2% de las ventas brutas. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está ventas brutas? Y ventas brutas está en la E. O sea, que debemos referenciar los datos que están en la columna E. Siguiente, dice, equivale al 2%. O sea, coja esas ventas, ¿sí? coja la referencia y multiplíquela por el 2%. Sí, eso me da pues cuántos en 2%. ¿sí? Listo. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a ampliarla un poquito más por acá. Listo, por aquí. Listo. Entonces, gastos administrativos es igual ¿sí? a las ventas brutas. Entonces selecciono las ventas brutas. Y le digo que lo voy a multiplicar por 2%. Y coloco el símbolo de porcentaje. ¿Qué hace ahí? Ese, ahí en ese momento me va a sacar el 2% de las ventas brutas. Y me va a mostrar cuál es el 2% de las ventas brutas. ¿Listo? Que serían los gastos administrativos. Bueno, y me dice que los gastos administrativos para esa venta bruta, pues en teoría es 331,20. Entonces ahí ya tenemos eh, una operación bastante sencilla. Mire, es 5 por 2%. Y eso me hace, pues la operación me ayuda a solucionar la regla de 3 y listo. Ahí ya sacamos el 2%. Bien, podríamos hacer la siguiente. ¿sí? Podríamos decirle igual, seleccione la venta bruta, multiplíquela por 2% y entra, Y listo. Y nos da, no hay ningún problema. Pero si tuviéramos muchos, muchas filas, ¿qué nos toca hacer? Nos toca extender la fórmula. Pues hacia abajo, ¿sí? Hasta donde llegue la, la información. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos? Me paro ahí en 90, que es la última parte donde yo hice eh, la fórmula y funcionó. Eh, me voy a la esquina inferior derecha de la, de la celda, ¿sí? Donde cambia el puntero aún más de color negro. Y ahí, eh, cuando está hace más, Mantenemos presionado el clic izquierdo y bajamos. Entonces, si seleccionamos aquí el más y le decimos, eh, lo arrastramos hasta abajo, ¿sí? extendemos la fórmula, o si le est estamos en ese punto, vamos al más y le damos doble clic. Entonces extendemos también la fórmula. Entonces ya no tenemos que hacer las fórmulas hacia abajo. Las fórmulas se pasan hacia abajo. ¿sí? Ellos se van escribiendo hacia abajo. Eso es algo que nos ayuda o, o nos ahorra el tiempo de, de, de escritura. ¿sí? Entonces hacemos una fórmula que nos funcione la primera, por ejemplo, ventas, y pues yo ya no tengo que escribir las demás. Si funciona la primera, pues yo le puedo extender la fórmula a los demás, ¿sí? a las demás celdas que están abajo. Entonces vamos a probar otra. A probar ventas. Dice: ventas se saca de ventas brutas menos los gastos administrativos. Entonces vamos a decirle: igual, ventas brutas. Entonces selecciono ventas brutas. Menos los gastos administrativos. Coloco el menos. Y dónde están los gastos administrativos. ¿Listo? Ahí me está diciendo: coja la E3, E5, perdón, y réstela de la F5. Esa es la operación. coja i 5 y resta lo del F5. Listo. Enter. Y ahí ya sabemos cuánto da las ventas. Bueno, ahora, ¿cómo quiero extender la fórmula hacia abajo? Como ya está funcionando, ¿sí? Yo le puedo cambiar los números, igual va a funcionar, va a sacar una resta. ¿sí? Voy a la esquina inferior derecha, cambia mi mouse y le puedo presionar doble clic seguido. Y mire que le extiende la fórmula. ¿sí? O puede hacer lo siguiente. Mantengo solo una vez el clic presionado sin soltarlo. Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Hasta la última celda y suelto el clic. ¿Listo? Entonces él extiende la fórmula. ¿Cómo se extiende? Vamos a ver un momentico aquí una fórmula. La primera dice que estamos en E5, F5. La segunda dice que estamos en E6, F6. Va bajando de fila. La tercera dice, estamos en E7 y F7. Pues esa es la celda que va aumentando. Si se dan cuenta, las celdas a medida que uno expande las fórmulas, van cambiando el número. Entonces, ese movimiento hacia abajo, pues simplemente le cambia los numeritos y ya... El siguiente pues es suma E9 eh, menos F9, perdón, resta E9 menos F9. Y lo va extendiendo. Eso nos ayuda, ¿no? Eso es algo que nos ahorra mucho, mucho, mucho tiempo. Solo que tiene que funcionar la que está en la parte superior, ¿no? Usted le va a hacer copia y, que, y hacer eh, lo mismo que, que está en la celda de arriba, pues toca que le haga copia y, y sea exactamente igual. Si lo hace diferente, pues ya cambió el ejercicio. Eso es lo que suele suceder cuando cambiamos cosas. Bueno, en este caso, miren que ya tenemos la fórmula. Voy a mirar aquí esto que dice, comisión fija. CC será solo para vendedores cuyo tipo sea estable. Ah, este no se puede hacer aquí. Bueno, eh, ya vimos entonces algunas partecitas por aquí. Listo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver una función adicional. Listo. Si ustedes se acuerdan, voy a bajar por aquí. Nosotros utilizamos operadores de comparación. ¿sí? Comparación. Por ejemplo, eh, el menor que. ¿sí? Eso es un operador de comparación. Y cogemos dos numeritos. Por ejemplo, el 5 y el 6. ¿Listo? Voy a ponerles un color como para diferenciarlos. Listo. Entonces, podemos hacer la operación que queramos con esas dos celdas. No hay ningún problema. Podemos hacer una comparación. ¿sí? Le podemos decir: eh, La celda azulita. Perdón. Seleccioné más de lo debido. La celda azulita. Mmm, es eh, menor que la celda azul. Eh, verde. Listo. Y ahí está la operación. Fácil, ¿no? Es una operación bastante sencilla. Preguntarle si un número es. Eh, Menor que otro, es el menor que, listo. Y él nos devuelve verdadero, ¿listo? Hasta ahí no hay problemas, es el operador como funciona. Pero resulta que yo quiero hacer algo con esa palabra verdadero. No quiero que me aparezca la palabra verdadero, no quiero que me aparezca la palabra falso. Entonces yo utilizo una función para cambiar esa palabra verdadero por algo que yo quiera o cambiar la palabra falso por algo que también yo quiera ¿Listo? entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar el igual sí para hacer una fórmula y una función en este caso que se llama sí listo Bien sí es una función una función la palabra sí es una función. Ya saben que el igual me dice que viene una función o viene una operación a continuación. Viene la función, ahí dice, sí, abre paréntesis, es normal. Y aquí me dice, prueba lógica. Bien. ¿Cuál es la prueba lógica que estamos haciendo? Estamos haciendo alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntar si un número es menor que otro. Sí, eso es una prueba. Bien. Después me dice... Qué es lo que quiero que aparezca en caso de que, me, de, que, de que la respuesta a su prueba sea verdadero. Listo. ¿Qué quiere que aparezca? Pues hay que decirle en el valor si sí, verdadero qué es lo que uno quiere que aparezca ¿Sí? en respuesta verdadero. O sea que allí, aquí ya no nos va a aparecer verdadero. Nos va a aparecer es lo que yo quiero que, eh, que, que me muestre. Listo. En caso de verdadero y en caso de falso también hay una opción entonces en caso de que la prueba sea falsa pues yo también puedo mostrar otra cosa listos bueno entonces esos son los elementos de la función para que los tengan en cuenta y al final pues no se les olvide cerrar eh, los paréntesis entonces voy a hacer la prueba lógica voy a preguntarle este numerito que está en la celda azul es menor que el numerito que está en la celda verde listo ahí ya sí, ahí ya hice la prueba Punto y coma. Valor si sí, verdadero. ¿Qué quiero que me aparezca en caso de que la prueba sea verdadera? ¿Listo? Entonces le voy a decir, abro comillas. Eh, estamos preguntando si el número es menor. Entonces, si el número es menor, entonces lo voy a decir es menor. Sencillo. Hago la prueba y si el número es menor, pues me va a decir es menor. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso contrario? Si el número no es mayor, perdón, no es menor, pues es mayor. ¿sí? Entonces podríamos decirle, por ejemplo, es mayor. Uy, se me fue una. Se me fue, perdón, se me fue una ah, adicional. Listo. Y ya una vez que terminemos, cerramos paredes. ¿Listo? Bueno, entonces voy a presionar Enter. Y mire que nos dice que el número es menor. Y usted va y dice, uy, miremos a ver si el número es menor. Efectivamente, pues el 5 es menor que el 6. Bueno, cambiemos el 5, pongámosle un 8. Entonces mire que aquí ya me dice es mayor. Lo que yo le estoy diciendo que me coloque, pues es lo que, lo, que me, lo que me va a mostrar. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de la palabra verdadero o a cambio de la palabra falso? Esto es las palabras que estoy manipulando y que estoy diciendo cambie para que sea mejor. ¿Listos? Bueno, entonces esa es una opción. Y ese sí está haciendo una condición, una prueba. Eh, y como resultado, pues el resultado es lo que dice que yo, que yo quiero que me muestre. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos aquí. Eh, la opción, perdón, que tenemos con el sí. Y ese operador sí, pues es bastante importante para fórmulas que vamos a hacer más adelante. Bueno, hagamos otro. Mm, por ejemplo. SIM. Perdón, igual. Igual SIM. Si ¿sí este número que está aquí, el azul, es igual. Al número que está en la celda verde. ¿Sí? Ahí estoy preguntando. ¿Sí? ¿Qué pasaría en caso de que sean iguales? Entonces voy a colocar aquí, eh, por ejemplo, son iguales. Eh, punto y coma. Ahora, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar, digamos, lo contrario. Si esos números no son iguales, pues, ¿qué dirían? Pues no son, son diferentes. ¿Listo? Los pues, coloco aquí entre comillas, son diferentes. Y cierro paréntesis. Bien, ¿por qué lo coloco entre comillas? Las palabras van entre comillas. Cuando son números, no van entre comillas. ¿Listo? Ya ahorita probamos con números y verá que se dan cuenta que no tiene comillas. Y bueno, hasta ahí está la fórmula. Presiono Enter y ahí dice que son, los números son diferentes. ¿Sí? Si yo coloco dos números iguales, entonces me debe decir son iguales. Eso es lo que hace la función eh, que estamos buscando, que se llama la función sí. Entonces, él manipula las, las, las respuestas, ¿sí? Respuesta verdadera, falsa. Entonces él le dice, bueno, verdadera es en tal caso y eh, falsa es en tal caso. Listo. Para que no me salga verdadero, pues coloco es mayor y para que no me salga falso, coloco son iguales. ¿Qué pasaría aquí? Si yo utilizo un, una función sí. Una función sí. ¿Cuántas respuestas posibles tengo? Dos respuestas. ¿Cuáles dos respuestas? Pues que en algún momento yo hice comparación. Una fue en caso de verdadero y la otra fue en caso de falso. Por eso son dos respuestas que estamos buscando ahí. Bien. Esa es una forma de utilizar el sí, ¿listo? Es una, una medida, pues, como, como para eh, hacer una prueba, ¿sí? Inicialmente, y en vez de que nos aparezca el verdadero o falso, eh, o incluso lo, de pronto alguna respuesta, no sé, numérica, eh, pues la idea es que en algún momento la podemos controlar. En caso de que sea verdadero, pues controlamos lo que nos va a mostrar, y en caso de que sea falso, pues controlamos también lo que nos va a mostrar. Esta es básicamente la operación, sí. Vamos a emplearla aquí en comisiones. Y en comisiones, voy a fijarme en esta que dice comisión fija. Dice, será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable. ¿Listo? Vamos a mirar arriba. Vendedores. Bueno, los vendedores son los de los apellidos. Y, ¿Cuál es eso de estable? ¿Sí? Estable en este caso está representado por una E y la otra opción es libre. ¿Listo? Sin embargo, aquí dice, mire, trabajos estables o trabajadores libres. Entonces está refiriéndose a nosotros. Trabajadores estables, trabajadores libres, somos trabajadores estables, somos trabajadores libres, ¿qué seremos? Bueno, eso lo dice la tabla. ¿Qué pasa en caso de que sean trabajadores estables o que en caso de que esta celda tenga una E? pues me va a dar una comisión fija de 435 pesos. En caso de, me va a mostrar un número. Y lo vamos a hacer. Igual, mmm, le decimos que tipo, ¿sí? Tiene que ser igual a C5, pero con una condición sí. Primero, le decimos que sí. Le decimos ahora sí que tipo y le preguntamos, oiga, tipo es igual a la letra E, entre comillas, tipo es igual a la letra E, bueno, punto y coma, ¿qué pasaría en caso de que sea igual a la letra E? Entonces le vamos a decir que le vamos a dar una comisión de, regáleme un segundo, 435 pesos. Entonces le voy a dar 435 pesos en caso de que sea una E. ¿Y qué pasa en caso de que no sea una E? Entonces le doy cero pesos. ¿Listo? Cero pesos. No le doy comisión. Bueno, si se fijan, cuando uno anota los números, los números no van entre comillas. Los números no van entre comillas, ni las operaciones. Ese 435 no va entre comillas, va separado. Cuando es comillas es porque es texto. Entonces le vamos a preguntar, si ¿sí es una E. ¿Sí? Si la celda C5 es una E, pues le vamos a dar 435 pesos en caso de verdadero. Y en caso de falso, pues no le vamos a dar nada. Y ahí está, la primera tiene 435 pesos. Extendemos la fórmula. Y este señor me... Excel a veces se... Apunta donde no es. Y ahora no me coge el, la fórmula. La X negra. Estoy buscando por aquí. Excel a veces hace unas cosas que... Bueno, a ver si de pronto eh, volviéndolo a abrir. me por aquí. Ahora sí en la esquina. Arrastro, que esa es una de las fórmulas eh, o una de las formas de, de, de alargar la fórmula o de extender la fórmula y suelto. Listo. Mire que él ya hizo las fórmulas que debía. ¿Listos? Bueno, ¿quién, ¿a quién sí le dio 435 pesos? A los que tienen la E, mire, los dos primeros tienen la E. Este también tiene la E. Este también tiene la E, este también tiene la E, este tiene la e. y este también tiene la E. ¿Listos? Entonces, en caso de que tengan la E, pues le dimos un 435 pesos. Y eso lo hicimos con el condicional sí. También se llama el condicional. ¿Cuál es la condición del sí? La condición del sí es que C5 sea igual a E. ¿Qué pasa si cumple la condición? Le damos 435 pesos. ¿Qué pasa si no la cumple? Le damos 0 pesos ese es el condicional ese es el famoso condicional sí y nos sirve para hacer pues una prueba y de acuerdo a esa prueba pues dar una respuesta en caso de verdadera o dar una respuesta diferente en caso de falso ese es el famoso condicional con la prueba lógica inicialmente después qué pasaría en caso de verdadero y qué pasaría en caso de falso ese es el el famoso condicional para que se lo van aprendiendo a veces es muy utilizado, pues hay que tenerlo en cuenta. Okay. Listos. Eh, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Listo. No hay problema entonces. Bueno, entonces vamos aquí, quiero por aquí. Listo, vamos a hacer la comisión variable. Entonces, dice comisión variable para los vendedores de la línea válvulas. La línea válvulas es la V. La V, ¿sí? En este caso, me dice que para los vendedores de las líneas válvulas, la comisión será del 10% de las ventas. ¿Listo? Mientras que para el resto solo va a ser del 7% de las ventas. Entonces, vamos a ir a mirar. Vendedores de la línea válvula. Mira, aquí está en la línea. Vendedor de la línea válvula es este. Voy a colocarle un colorcito. Este también es vendedor de la línea válvula. Este también. Este también. Y este también. Son cuatro vendedores de la línea válvula. En caso de encontrar la línea válvula, entonces esos señores se van a ganar una comisión del 10% listo entonces necesitamos saber cuánto es el 10% y el 10% de qué de las ventas dónde están las ventas en la columna G listo entonces necesitamos saber en caso de que ellos tengan la V la línea de válvulas eh, cuánto sería el porcentaje que le vamos a dar en comisión eso sería la comisión variable entonces vamos a decirle igual sí si la celda que está aquí eh, en la columna D, que en este caso sería de 5, es igual a la letra V, ¿sí? entonces ¿qué pasa? Cogemos a ventas y lo multiplicamos por el 10%. ¿Listo? Entonces, cogemos a ventas y lo multiplicamos por el 10%. De lo contrario, cogemos a ventas y solo lo multiplicamos por el 7%. ¿Listos? Entonces ahí cerramos paréntesis. Bueno, ¿qué pasa si encontramos la línea de válvulas? Le damos un, una comisión variable del 10%. Y si encontramos otra línea diferente, pues solo le damos el 7%. Lo que estamos sacando en esa columna realmente es el 10% o el 7%. Y aquí me da 1136. Pero no es una persona que venda válvulas. ¿Listo? O sea que eso debe ser 7%. Eh, tenemos las otras, listo. Estas tres personas, estas las que siguen, o las cuatro primeras, tampoco tienen... Eh, tampoco tienen la línea válvula, entonces esos sacaron el 7%. Y el 10% si lo sacan estas dos personas que vienen a continuación. Estas dos más esta... Más esta. Esas cuatro personas tienen ventas de válvulas, o sea que esos son los 10% del valor de sus ventas. Y eso, si hacen los cálculos, pues sí, ese es el, el 10% del valor de sus ventas. Pues ahí ya tenemos la comisión variable. Comisión que nos dice que en caso dado, eh, si usted vende válvulas, pues le regalamos la, el 10% de comisión. Si vende otro producto, no se preocupe porque le damos el 7%, ¿listo? Entonces, es como, como una comisión porque se ganan por vender. Y los que ganan válvulas, pues pronto eh, es que las válvulas son más caras o no sé. Eh, pero, bueno, pues, eh, las ventas de válvulas, pues, son diferentes y le dan un poquito más de eh, plática a las personas. ¿Listo? Esa es una fórmula también de una forma de utilizar esa parte. Bueno. Eh, Estamos aquí en comisión variable. Digamos que estas ya están. Vamos a colocarlas aquí en verde. Estas ya están hechas. ¿Listos? Bonificación. Será de 100 para los vendedores que excedan de 10.000 en sus ventas. Bien. Que excedan de 10.000. O sea que sería que el valor sea mayor que 10.000. ¿Sí? Esa sería la prueba. Mayor que 10.000. Entonces, ahí es donde toca mirar. Entonces, ah, bueno, y nos van a dar 100 pesos, ¿no? De bonificación. Bueno, entonces, ventas. Estamos por aquí. Bonificación. Igual. Sí, preguntemos si. Ventas, ventas. Es mayor a 10.000. ¿Listo? Le preguntamos que si es mayor, que si ese número que está en ventas es mayor a este otro número. Entonces es una prueba. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que sea mayor? Bueno, le damos 100 pesos de bonificación. ¿Qué pasaría en caso de que no? Entonces le damos 0 pesos de bonificación. Y listo. Esta es la fórmula entonces. Mírenla, obsérvenla. Voy a presionar Enter. Listo. Entonces este señor vendió más de diez mil, sí mire aquí está la venta más de diez eh, mil. Este señor vendió, estos dos también vendieron más de diez mil y este último también vendió más de diez mil. Entonces esos son los únicos cuatro que van a tener bonificación. Vamos a ver bonificación aquí, estos dos tienen bonificación por las ventas y el último también tiene bonificación por las ventas. Son los mismos cuatro. El resto, miren que todo les dio cero. Pues solo hay bonificación para cuatro personas que vendieron más de eh, 10 mil pesos. Esa es el, la bonificación que aparece acá. Listo, es allá. Bueno, eh, retención. ¿Cómo sería retención? Dice, será el 10% de los ingresos. ¿Cómo se sacan los ingresos? Comisiones más bonificación. Entonces, ahí hay dos operacioncitas. Primero, sacamos los ingresos, ¿sí? que se saca de comisiones más bonificación. Y después lo multiplicamos por el 10% para saber cuánto le vamos a retener. Pues, comisiones más bonificación. Listo. Comisiones está por aquí saber de citas, comisiones y bonificación está por acá. ¿Listo? Son esas dos. Entonces, igual, podemos abrir un paréntesis para agrupar una operación, ¿sí? De una vez y le podemos decir que nos coja eh, la fija, que la sume a la variable, ¿sí? Y ahí ya tenemos la operación de fija y variable de las comisiones. Lo podemos cerrar entre un paréntesis si queremos o le podemos sumar la bonificación. Fija variables más bonificación. Cierra paréntesis y ahora le decimos que nos eh, dé el 10% de ingresos. 10% de ingresos de la comisión fija y bonificación. Entonces lo multiplicamos por 10. Lo que está ahí, ese 167, pues es el valor del 10%, eh, pero primero, pues tuvo que haberse fumado, eh, firmado, eh, sumado, perdón, tuvo que haberse eh, sumado eh, la fija, la variable y la bonificación. ¿sí? Por eso es que había una suma. Sumamos mm, la comisión fija, la comisión variable y la bonificación. ¿sí? Una vez que la sumamos, Ahora sí le sacamos el porcentaje que necesitamos. Esa es la fórmula que aparece ahí sumando tres datos, sacándole el porcentaje después. Ah, bueno, ustedes también ya saben cómo se utiliza la función suma, ¿no? Entonces, podemos utilizar la función suma ¿sí? también. Y después haberle dicho, bueno, multiplique por el 10%. Entonces, una, eso se puede también hacer así. Bueno, lo hicimos aquí, fue sencillo como para que lo... Se acuerden de esas operaciones sencillas también. Bueno, ahora sí vamos a decirle que. Eh, que extienda la fórmula hacia abajo. Listo. Entonces ahí ya nos sacó los porcentajes que corresponden a la retención. Bien, y ya tenemos aquí la retención. Bueno, ahora dice: total. Comisiones más bonificación menos la retención comisiones, que son estas dos, más las bonificaciones, menos la retención. ¿Listo? Igual, comisiones son estas dos que las vamos a sumar, decía. Dice comisiones más bonificación, sí. Entonces, podemos sumar las comisiones más la bonificación. Listo. Y por último, le restamos la retención. Miren por aquí arribita, eh, tres celdas que se están sumando y le están restando la última que es la retención. Esa partecita le damos enter y listo. Entonces eso nos dio el total. Y en el total ya saben que podemos extender la fórmula hacia abajo. Entonces, este es el total a pagar. De esa, eh, esa persona. ¿Listos? Pues ya tenemos el total también a pagar. Entonces seleccionamos por aquí, ya tenemos este también. Listo. La observación, que es la última columna, la, la columna número M. Eh, perdón, número, letra M. Observación. Para los vendedores que tengan ventas brutas menores a 5000, si sí, ahí ya nos está diciendo comparemos y miremos a ver si el número es menor a 5.000. Debe mostrar baja. En caso contrario, ok. ¿Listo? Ventas brutas menores a 5.000. Entonces, igual. Si, si las ventas brutas, ¿dónde están las ventas brutas? Acá. Es 5. Es menor. A 5.000. Punto y coma. Entonces me debe mostrar la palabra paja. Recuerden que las palabras están entre comillas. Punto y coma. De lo contrario, me debe aparecer la palabra OK. ¿Listo? Entonces aquí abro comillas, coloco OK, cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Cómo está la fórmula? Bueno. Aquí arribita está la fórmula. Dice, si e 5, es menor que 5.000, aparece baja. Eh, de lo contrario, ok. Entonces, para determinar, pues, quiénes vendieron menos. Presiono Enter, aquí me dice que el primero está ok. Y bueno, aquí me aparece baja. Baja eh, en este caso las ventas de esta persona pues fueron poquitas mire aquí está vamos a colocar el color amarillo mire. ahí está este artículo también me dice que es baja ese ah perdón me fueron dos Control Z este nomás listo mire ese también es menor que cinco, eh, que cinco mil y me está apareciendo como baja Entonces, ahí ya sacamos observaciones. ¿Qué pasa si, si las ventas brutas de una persona no superan los 5 mil pesos? Pues aparece una advertencia que dice, oh, básicamente esto es lo que dice ahí. Y el resto, pues a los que no tienen problema, eh, les aparece, ok. Bueno, entonces, miren que aquí aplicamos fórmulas en todas las columnas, haciendo pues ciertas condiciones, sobre todo con las que tienen sí, y otros elementos adicionales para que los tengan presentes para que eh, pues también los apliquen, ¿no? Y practiquen de a poquitos. Y ahí está la hoja para que practiquen también, para que hagan operaciones. No se preocupen que son unos que se dañan, sino más. Eh, simplemente es hacer operaciones y listo. Bueno, entonces, este sería eh, el cuadrito que está en la parte superior. Y estas serían las observaciones. Bueno, si hay alguna pregunta, no se les olvide abrir el micrófono y me preguntan. Bien, entonces ahí ya tenemos eh, las operaciones. ¿Listos? Tengo los altavoces silenciados. Eh, no sé por qué tenía los altavoces silenciados. Bueno, ok. Eh, no sé si alguien haya hecho alguna pregunta y pedir el, el altavoz silenciado ahorita. Bueno, eh, si no, ya, ahora sí, yo creo que... No sé, de pronto si era sonido, pues ya lo escucho. Eh, Ustedes sí me escuchan bien, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Ah, bueno. Señor. Listo, sí. sí señor. Y sí, no me daba cuenta y el altavoz estaba silenciado, entonces yo creí que, no estaba, que de pronto no los estaba escuchando. Listo. Ahora sí. Bueno, listo. Ya hicimos entonces este cuadrito. Nos faltan estos cuadritos que están aquí. Estos que están aquí. ¿sí? estos separaditos que están aquí. Eso se hace con las condiciones que están en la parte inferior. Dice, total a pagar. Total a pagar son los que están por aquí arriba. Hallar el total a pagar de los trabajadores estables. Hay una condición, pero adicionalmente hay un total a pagar. Cuando a mí me dicen total a pagar, yo pienso en que debo sumar algo, que debe haber una sumatoria en algún lado. Y cuando me dicen... Alguna condición, entonces yo pienso en el sí. sí. Empiezo en los dos. Empiezo a pensar: bueno, me están dando una condición, eso debe ser con el sí. Eh, me toca sumar cosas, entonces eso debe ser con suma. Cualquiera de esas dos. Bueno, entonces vamos a escribir por acá: igual, suma, listo. Y vamos a mirar qué sumas hay. Entonces me dice suma, suma de cuadrados, suma de serie, suma de producto, suma producto, suma así. Punto sí, miren acá. Sumar en caso de que haya una condición. ¿sí? Aquí hay otra. Sumar en caso de que haya una, un conjunto de condiciones. Entonces, una es más complicada que la otra. La más fácil es la que dice sumar. Punto sí, listo. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, ah, bueno, aquí no, no hemos hecho nada, entonces voy a borrar. Listo. Nos dice que hallemos el total a pagar de los trabajadores. ¿Dónde está el total a pagar de esto? Debe ser el total aquí en la última columna, mírenlo acá. ¿sí? Eso debe ser el total a pagar, y resulta que tenemos una condición. La condición es que sean estables. Entonces, solo vamos a sumar los que tengan la E como tip, eh, en tipo. Vamos a colocarle aquí un color. En los que tengan este colorcito naranja. Son los únicos que vamos a sumar. Los únicos. ¿Listo? Bueno, esos son los únicos que vamos a sumar. Es más, hagamos la operación. Así manualito como la conocemos, ¿no? Sin utilizar una función sumar.sí. Vamos a decirle que nos sume todos estos valorcitos que son naranjas. ¿Listo? Lo voy a hacer por aquí a un lado. Entonces, igual, suma. ¿Listo? Selecciono esto en naranja, punto y coma, el siguiente, punto y coma, el siguiente, punto y coma, punto y coma, siguiente, punto y coma, siguiente, punto y coma, siguiente, punto y, coma y siguiente, punto y coma. No, ya no necesitamos más, cerramos. ¿Listo? Esos son los, los datos naranja. ¿Sí? Y estamos diciéndole, los seleccionamos uno por uno. ¿Sí? Primero los marcamos. Primero sabemos cuáles son. Y después sí los, eh, los sumamos. ¿Listo? Entonces eso en total me da 8,290. Pero bueno, si se dieron cuenta, eso es demoradito. ¿sí? Es más demoradito empezar a, a seleccionarlos. Aquí no es tan demorado porque solo teníamos seis datos. ¿Sí? Que sumar. Pero imagínense cuando sea 100, cuando sean 200, cuando sean 300. Pues imagínense cuánto se va a demorar usted identificando los colores. ¿Sí? Y, y quién es el que cumple con, el, con la condición que usted quiere. ¿Listo? Entonces, eso se hace con una fórmula más rápida. La vamos a hacer por aquí: trabajadores estables en la parte inferior. Sumar, sumar. Punto sí. Listo. Me dice. ¿Cuál es el rango? Sí. Que usted va a comparar, cuál es el que el que le va el que va a preguntar si tiene algún criterio. Entonces le voy a decir, mire, aquí donde está en la C ese va a ser mi rango inicial. ¿Sí? El rango. Si se dan cuenta en la parte superior allá dice C5 hasta C14, eso es un rango. ¿Sí? Punto y coma. Criterio. ¿Qué es lo que yo busco? Yo estoy buscando que tengan la letra E entonces, abro comillas, coloco la E y cierro comillas. Listo, ese es el criterio. La E. ¿Sí? Si ahí dice otra cosa diferente a la E, pues no nos sirve para hacer la suma. ¿Bien? Y lo siguiente: rango de suma. Rango de suma. ¿Qué, ¿Qué casillas voy a sumar? Entonces, voy allá por este lado y le digo, cójame todas estas casillas. Sin el total, perdón. Y aquí no me está seleccionando todo. No me está. Ay, creo que se me borró la fórmula. Ah, si ¿sí alcancé a cogerlos. L5 hasta L13. Vamos a ver. L5 hasta L13. Bueno, no es L13, es que L14. Voy a cambiarlo aquí de forma manual. Listo. Listo. De L5 a L14. Entonces él cogió de L15, de L5, que está por aquí, de L5, hasta L14, que está por aquí abajito. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues fue y miró quiénes tenían la E aquí. Aquí quiénes tenían la E. Y entonces solo seleccionó los que tenían la E. ¿Sí? Son esos seis que están de color naranja. Y después, ¿qué hizo? Pues esos fue los únicos que sumó. ¿Y cuánto me dio? 8,290. ¿Listo? Bueno, si bien que es lo mismo que habíamos hecho ahorita de forma manual, lo mismo. O sea, que esa fórmula hace exactamente lo que uno le dice. ¿Sí? Si usted tiene la letra E en esta columna, entonces solo súmeme lo que corresponda a esa letra E. ¿Sí? En este caso, en la columna de total, que es la última que tenemos acá. ¿Sí? Ese es un sumar punto sí. Vamos a hacer el otro. Entonces. Igual. Sumar. Punto. Sí. Rango. Rango son estas letricas que están aquí. ¿Listos? De C5 a hasta C14. Punto y coma. Criterio. Que tengan en este caso la otra letra. La otra letra es la L. Punto y coma. ¿En dónde? ¿Cuál es el rango? Entonces ya sabemos que el rango está de L5 hasta L14 y cierro paréntesis y esa es la fórmula este rango que está aquí C5 a L14 voy a preguntar si está la L ¿sí? y en caso este, de que esté la L de esa misma fila me voy hasta el otro lado y cojo el valor y lo subo eso es básicamente lo que nos va a mostrar. Me dice 2314. Entonces ahí ya está los libres. ¿Cómo sé que son los libres? Vamos a seleccionarlo aquí, hacerlo manualito. Manualito. Le vamos a decir igual, suma. Sí, seleccionemos este. No, perdón, este no es. es este. Listo. Este que está aquí, que está de color azul, punto y coma, el otro de color azul, punto y coma, el otro de color azul, punto y coma, el otro de color azul. Esos cuatro. Cerramos paréntesis y mire, me dice 2314. Y también es lo que nos dio, 2314. Entonces, esas dos funciones me hacen una operación especial, en este caso la suma, punto y. Sí, Hace una suma en caso de que tenga alguna condición. Ese es el sumar, punto. Sí. Eso es una variación de la suma, ¿no? Ya hemos visto la suma, pero pues en este caso es una variación. Listo. Hagamos otro por aquí. Miremos acá. A ver. Estos ya están. Listo. Comisiones. Calcular el, tal, el total de la comisión fija, calcular el total de la comisión variable. En este caso, total. Total es una suma. Y nos está diciendo de la comisión fija. Entonces, ¿dónde está la comisión fija? Por acá. ¿Sí? Todo esto lo vamos a sumar. Después sumamos todo esto que es la comisión variable. Entonces, ahí nos aparece en la h y en la i. Vamos a decirle igual suma, suma, ¿qué quiere sumar? Entonces, en este caso, este rango. Selecciono la fija, le cierro paréntesis y Enter. Él ya hace la suma solito. En la siguiente le voy a decir igual suma. Listo. Voy a coger el rango de arriba, que son, serían las variables. Hasta ahí. Y cierro paréntesis. Entonces ahí me dice, mire, total de comisiones para la columna, en este caso es la, las comisiones fijas. Eh, sería 2610 y las comisiones variables serían 8773. So solo que lo hicimos pues más lejitos. No, no lo hicimos ahí debajo. Lo hicimos más lejitos con una fórmula y llamando un rango que le dijimos que pues que sumara todos los datos. Entonces esa es una otra. Otra función, otra... ¿O para qué sirve una función? Que en este caso es para alejarme un poquito por allá de las columnas y hacer las operaciones finales, pues, en otro lado. Eso es algo, pues, bastante útil también. Bueno, y aquí me dice cantidad. Ya cuando me dicen cantidad, yo ya no pienso en sumar. Yo ya pienso es en contar cosas, ¿sí? En contar. Si a mí me dicen... Eh, ¿Cuántas unidades tiene una docena? Entonces usted cuenta. Y usted dice 12. Listo. Entonces ya ahí contamos. Listo. Ya no estamos sumando, estamos contando. Y dice: hallar la cantidad de ventas de la línea válvulas. O sea, ¿cuántas personas han vendido válvulas? ¿Eh? ¿Cuántas ventas han sido de válvulas? Pues ¿Cómo sabemos cuál es una venta de válvula? Pues porque tiene la V. Y ya sabemos que la venta que hizo este señor de apellido Ponce. Eh, pues es una válvula. Este señor de apellido Ponte también vendió válvula. Eso es una venta de cada uno, ¿sí? Eh, Vargas vendió válvulas, o sea que eso es otra venta. Y Pierola eh, también vendió válvulas, o sea que él también eh, clasifica dentro de la venta de válvulas. Bueno, pero ¿cuántas son? Entonces tenemos es que contarlas. Una V, dos V, tres V, cuatro V. En total, ¿cuántas ventas de válvulas hay? Cuatro. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar por aquí. Y como lo hacemos con una función, le decimos igual. Y en este caso vamos a contar. Entonces, vamos a decirle contar. ¿Sí? Miren que ahí están las de contar. Y recuerden que tenemos una condición. En este caso hay una letra de condición que en este caso puede ser la V, la P o la T. Entonces, en este caso le decimos contar, contar punto sí. ¿Listo? Esa es la función que vamos a utilizar. Contar punto sí, donde me dice cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición da. Entonces, vamos a seleccionar contar punto sí. bueno, Rango. Entonces, rango es donde está lo que vamos a verificar. Entonces, rango está por aquí arriba. Ese es el rango. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Entonces yo le digo: bueno, el criterio es que, entre comillas, tiene que decir V. ¿Listo? Y listo. Entonces, cuente eh, ahí en esa columna que acabo de seleccionar: ¿cuántas veces encuentra la palabra V? Entonces, presionamos Enter y nos dice: mire, cuatro. Bueno, aquí tiene el símbolo de pesos, esto se lo voy a quitar. Esto no debería ser símbolo de pesos, sino así nomás, listo. Entonces nos dice encontramos cuatro válvulas o cuatro ventas de válvulas y ya sabíamos que había cuatro, ¿no? Ya las habíamos contado. Bien. Pues ahora vamos a hacer planchas, igual contar punto y sí, rango. Vamos a seleccionamos el mismo rango. Punto y coma, abrimos comillas y le decimos que esta vez necesitamos la P, la P de planchas. Y cerramos paréntesis. O entonces él me dice que encontró dos ventas de planchas. Vamos a ver, mire, aquí está una P. Y aquí está la otra P bien abajo. Ahí están las dos P, entonces nos está mostrando que hay dos ventas de planchas. Listo. Bueno. Y la última, tubos. Entonces, hagámosle aquí: igual, contar punto, sí. El rango, vuelve y juega todo el rango, estos son los datos. Punto y coma. Y ahora sí que estamos buscando, ya buscamos la, la V, la P, nos falta la T. Entonces, abro comillas y cierro comillas y cierro paréntesis. Bueno, esa es la fórmula entonces, mírenla ahí. Uy, metí un símbolo que no era por ahí. ¿Bien? Cuente, sí, cuente en caso de que haya una condición. ¿Cuál es la condición? Que este, esta casilla, este rango, perdón, estamos verificando acá. Eh, lo comparemos y empecemos a mirar a ver quién tiene la T. Y una vez que tenga la T, pues hacemos lo que dice la función. En este caso es contar. Entonces, ¿cuántas veces encontramos la T? Bueno, ahí ya nos dio la respuesta. Nos va a dar la respuesta aquí. Listo. Y nos dice que cuatro veces encontramos las ventas de tubos. Vamos a mirar. Aquí hay tres de color azul y una cuarta de color azul. ¿Listos? Bueno. Entonces, ese esa es básicamente el ejercicio, ¿sí? Aplicar fórmulas, mirar una que otra fórmula nueva, a ver cómo funciona, eh, para ir pues repasando la aplicación de fórmulas, que es bastante importante de aquí en adelante, eh, y empezando de pronto a solucionar también problemas, ¿no? Todo esto se convierte en problemas en cosas que de pronto quiere hacer la gente pero no sabe cómo eh, crearla la idea es que nosotros pues aprendamos a manejar esto un poquito mejor para que por lo menos podamos sacar algunas eh, algunas cositas eh, que nos sirvan de tip y pues la podamos reutilizar para nuestros trabajos listo bueno esa sería la partecita entonces de la de la hoja de comisiones si tienen alguna pregunta no se les olvide abrir el micrófono y hacerla si no, continuo. ¿Listos? Bueno, ahí no veo nadie con la manito levantada. Bueno, listo. Ahora sí vamos a ir a pago. Pago o es pues un recibo de pago. Sí, Pago tiene varias cositas. Eh, tiene, por ejemplo, un código. ¿Listo? Bueno, dice, realice una lista desplegable que contenga los códigos de los empleados de la hoja de comisiones. ¿Dónde está comisiones? Vamos a ir a comisiones. Y hay unos códigos. ¿sí? Si ustedes los ven, hay unos códigos. Del 1001 hasta el 1010. .10. Estos son los códigos. Entonces, vamos a buscar ahí en los códigos. ¿sí? Vamos a tratar de traer estos códigos que están aquí y llevarlos a esta hoja o a este espacio acá. Comisiones. Listo. Para ello, yo les había dicho que nosotros podemos utilizar un rango. ¿sí? Lo que estoy seleccionando en este caso son los códigos y es un rango. Pero a los, a los rangos también se les puede dar un nombre. ¿sí? Entonces yo selecciono y después le puedo dar un nombre. En este caso vamos a llamar al eh, rango que tenemos seleccionado. Pongamos por ejemplo código. Códigos, pongámosle códigos en plural. Códigos. ¿Listo? Uy, se me fue una de. Códigos. Lo estoy haciendo en el cuadro de nombres. Recuerden que esta es una forma de colocar eh, los nombres a las cosas. Entonces, el rango que yo seleccioné, a partir del momento, se va a llamar Códigos, para que yo lo pueda utilizar más fácil. Bueno, entonces voy a ir a Pago. Me paro en, en la celda azulita. Voy a una pestaña que se llama Datos, arriba, Datos. Listo. Y voy a ir a una pestaña que está a la derecha, que se llama Validación de Datos. Listo. Validación de Datos. Entonces, me aparece este nuevo cuadrito que está aquí. Listo. Y ese cuadrito me dice permitir. Entonces, ¿qué me puede permitir este, este cuadrito de validación? Me puede permitir, por ejemplo, números enteros, números decimales, listas, fechas, horas, longitud del texto y personalizado. Entonces, nosotros necesitamos es cargar una lista de información. Entonces, le decimos lista. ¿Cuál es el origen? Le voy a colocar que el origen es igual a cómo fue que le pusimos. Códigos, creo que fue. Códigos, vamos a ver. Ah, bueno, si me equivoco, vamos a colocar códigos con X. Por ejemplo, Codigox. Voy a colocar. Si me equivoco, presiono aquí aceptar. Listo. Y él me dice, no se puede encontrar uno de los rangos especificados. O sea, él no sabe qué es Codigox. ¿sí? Él no sabe. Entonces ya nos está diciendo, no, yo no sé qué es Códigos. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que sea Códigos y aceptar no se puede encontrar ah no era códigos entonces era ah es que no le colocamos el nombre qué pasó selecciono aquí le coloco aquí arriba códigos o será que ya existe presiono enter ahora sí me devuelvo validación de datos Lista, y aquí le coloco igual. Códigos. Ahora sí tiene que funcionar. Aceptar. Listo, ahora sí funcionó. Bien, como no me dijo nada, pues sí funcionó. Él encontró cuál era el rango códigos. Recuerden que el rango códigos son todos estos códigos que aparecen acá en esta hoja eh, de cálculo. ¿sí? Le, lo seleccionamos primero. Le colocamos un nombre. Presionamos enter y ahí sí nos fuimos para el otro lado. Pues eso es un, un nombre, eso es un rango, bueno, una lista según validación que está trayendo y nos las va a colocar dentro de esa casilla azul que ustedes acaban de ver. Pues voy a presionar al ladito que aparece como una especie de triangulito que apunta hacia abajo, lo voy a presionar y miren que me aparecen todos los códigos. ¿Listos? Bueno. Selecciono cualquiera, no importa. Listo. Y ahí ya me cargo el código. Yo no lo tuve que escribir, esa es la ventaja. Bueno, ¿qué pasaría si yo escribo? Voy a borrar. ¿Qué pasaría si yo escribo, no sé, eh, cualquier cosa, puede ser números. ¿eh? Y presiono Enter. Entonces la validación de datos que hace, entonces va y verifica si es algo de la lista que usted lo que acaba de escribir es algo de la lista. Mira la lista y nos y se da cuenta que eso que yo escribí no tiene nada que ver con eh, el valor que usted debería seleccionar. Listo. Entonces nos dice aquí este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos para esta celda. O sea que usted en algún momento algo pasó, ¿sí? escribió mal o escribió pues, con errores ortográficos y la validación de datos, pues en algún momento, mire que le está diciendo que está mal escrito. Por supuesto, yo le podría decir otra cosa, ¿no? Voy a ir a la validación, teniendo la, la fila seleccionada, voy a ir a validación de datos. ¿sí? Es la misma, mire, permitir lista, origen, códigos. Solo que voy a ir a esta pestaña que dice mensaje error. Le voy a poner esta advertencia amarilla. Le voy a poner aquí error en recibo de pago. Bueno, error en recibo de pago. Y le coloco aquí mensaje error. Eh, le seleccione, seleccione un código de la lista. ¿Listo? Eso es lo que me va a aparecer. En caso de que haya un error, me va a aparecer el símbolo amarillo, me va a aparecer un título que dice error en recibo de pago y me va a aparecer un mensaje de error que dice seleccione un código de la lista. Como si estuviéramos haciendo una recomendación y aceptar. Si selecciono el listado, no hay problema. Selecciona cualquiera. Ya. Ahí selecciona cualquiera. No hay problema. Listo. Selecciono por aquí otro. Cambio por acá. Cambio por acá. Todos no tuvieron problema. Pero si yo escribo, no sé. Hola. Si ¿sí? alguien se puede equivocar. Miren lo que me aparece. Entonces me aparece. Error en recibo de pago seleccione un código de la lista. Y entonces aquí ya tenemos una, una validación de datos y me está generando el propio error que yo le dije. Le dije, mire, escríbame eso. Muestres un error de la aplicación que les está mostrando eso. Y en este caso es error en recibe pago. Seleccione un código de la lista. Entonces la persona, pues si lee ahí, se da cuenta que Uy, como que cometió un error. Entonces más bien yo me voy a la lista. Y selecciono. Y mire que la selección sí no da ningún problema. La selección sí se deja hacer. Bien. Eh, ¿Qué pasaría si yo quiero buscar información basada en este código? En CL1004. Listo. Eso está aquí en comisiones. Y entonces resulta que a mí me están pidiendo el vendedor. Entonces, ¿quién es el vendedor? Pues bueno, ahí está solo el apellido del vendedor. Entonces, me, me, me están pidiendo que con ese código traiga al vendedor. ¿Listo? Entonces, le voy a decir, código CL1004, aquí está el vendedor. ¿sí? El, bueno, el código CL realmente está en una celda, ¿sí? en la D6. Y bueno, lo demás, si no sabemos dónde está, es más, vamos a ir a buscarlo por acá. Vendedor tipo total a pagar. Vendedor tipo total a pagar. Eso está como bien separadito. Um, seleccionemos toda la tabla. Entonces, seleccionemos toda la tabla aquí por si las moscas. Le vamos a poner un nombre a toda la tabla. ¿Listo? Le voy a decir que esto es. Comisiones en general. Y presiono Enter. Bueno, entonces ya tenemos una tabla, ¿sí? Tenemos un rango seleccionado y vamos a buscar dentro de ese rango seleccionado. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el código CL1004. Entonces, CL1004, ¿sí? Da la casualidad que es de un vendedor que se llama Ruiz. Voy a colocarle aquí: color, color, ¿dónde está el color? Aquí. Inicio color. Listo. Entonces encontramos a, a, a CL1004. ¿Qué quiero traer de esa fila? Listo. ¿Qué quiero traer de esa fila? Entonces allá nos dicen, eh, se debe realizar la búsqueda, la búsqueda de vendedor. ¿Sí? Aquí dice, bueno, por apellido, eh, porque la columna solo tiene apellidos. Tipo total a pagar. Listo. Según el código que se ha seleccionado en la salud superior, debe mostrar la información del trabajador. Bueno, listo. Que nos está mostrando entonces que nos va a pedir, eh, de acuerdo al apellido que traigamos nosotros el, el, el perdón, de acuerdo al código, que nosotros traigamos el apellido. Listo. Bueno, ¿Dónde está el apellido? Si yo encuentro el código, ¿sí? está la columna número uno. ¿El apellido en dónde está? Pues está en la dos o el tipo donde está en la 3 o línea en la 4, dependiendo de cuál lo que quiera, pues voy aumentando de uno en uno y cada fila le voy colocando cosas. Listo. Voy colocando los números, perdón, para que me vaya pues fijando cuáles son los números. Bueno. Ahora así, entonces, encuentro el código, quiero traer el apellido, entonces tengo que traer lo que está en la columna 2 es el primer ejercicio que vamos a hacer y control Z, casi me borro el código listo bueno, lo vamos a hacer en pago ahora sí para finalizar esta sesión y si no, pues si tenemos dudas en la siguiente, hacemos otra búsqueda también eh, bueno, entonces vendedor, igual ¿cómo hacemos una búsqueda? utilizamos una palabra que se llama buscar, listo y como nosotros vamos a buscar en una columna de arriba hacia abajo, entonces vamos a hacer una búsqueda vertical. Esa búsqueda vertical se llama buscar B. ¿Listo? Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. ¿Sí? La primera columna de la izquierda. Tiene que acordarse de eso. Busca en la primera columna de la izquierda, siempre. ¿Listo? Y luego devuelve un valor. En la misma fila. O sea, no se queda ahí mismo, sino que él, en la misma fila, pues él me debe traer algo. Voy a seleccionar entonces Buscar B. ¿Listo? Y le voy a decir Valor Buscado. ¿Qué busco? Estoy buscando el código que está arriba, entonces selecciono el código. Punto y com. Matriz o tabla. La matriz o tabla le pusimos un nombre, seleccionamos toda la información, le dijimos que se llamaba Comisiones. Comisiones, ahí está. Listo, mire, ahí está la palabra comisiones, esa es la matriz. Punto y goma. Indicador de columna. El indicador de columna es lo que yo quiero traer. En este caso, la columna que yo quiero traer es la columna número 2, donde está el apellido del vendedor. ¿Sí? Pues le digo 2. Punto y coma Y aquí, aquí me, me dice o me pregunta si usted quiere. Si usted coloca la palabra verdadero eh, es algo exacto, lo que usted a, al perdón algo aproximado lo que usted está buscando, listo. Entonces allá usted le dice bueno quiero algo aproximado entonces coloca la palabra verdadero. Pero si quiere algo exacto debe colocar la palabra falso. Entonces nosotros queremos que sea algo exacto es un código que queremos buscar exactamente. Entonces le vamos a decir falso. Y cierro paréntesis. Esa es la fórmula, entonces dice buscar B. Lo que busco. Lo que busco está aquí en esta celda que se llama la de 6. ¿Listo? Estoy buscando el código CL1004. ¿Dónde lo busco? En, la, en el rango comisiones. Si sí, este es el rango. Recuerden que tengo que crear el rango antes de utilizarlo. ¿Sí? O si no, nos toca ir hasta la otra hoja y seleccionarlo. Listo. De ese rango, ¿qué columna quiero traer? La columna número 2. ¿Sí? Recuérdense que en la columna 2 está el apellido del vendedor. Y tiene que ser una búsqueda exacta. Falso. Entonces, falso significa que sí, tiene que ser exacta. Sí, exacta, exacta. Esa es la, la famosa palabra falso en, al final de este. De, este, de esta fórmula a buscar. ¿Listo? Eso significa que falso es una búsqueda exacta. Bueno. ¿Listo? Entonces nos tiene que encontrar exactamente el CL1004. Bien. Presionamos Enter. Miren que aquí nos está diciendo que el L004 es de un señor que se llama Ruiz. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. L004, mire, un señor que se llama Ruiz. ¿Listo? Entonces ahí ya trajimos la información. ¿Para eso es que es esa fórmula? Para traer información aquí al recibo. ¿Sí? Si yo cambio el código, cambiamos el código. Por ejemplo, para el 1008, miren que me aparece la palabra Vargas. ¿Sí? Si yo cambio aquí para el 1005, me aparece Ponce. ¿Sí? Entonces él va trayendo la información que yo le diga. Ahora, tipo. Tipo está en la columna número 3. ¿Listo? Bueno, vamos a decirle: igual, buscar V. ¿Listo? ¿Qué busco yo? El código que está arriba. Punto y coma. ¿Dónde lo busco? Se llama comisiones. La matriz se llama comisiones. Punto y coma. El indicador de columna se llama el número 3, es la columna 3, la que voy a traer. Y falso para coincidencia exacta. Listo. Y él me trae que el tipo es L. O sea, el señor Ponce, que es el código 1005, está vendiendo L. La L que está aquí, mire, Ponce. El señor Ponce, que es el 1005, está vendiendo la L. Eh, perdón, el tipo de vendedor no es que está vendiendo. El tipo de vendedor es la L. Esos son los vendedores libres, los trabajadores libres. Y la E son los trabajadores estables. Uy, estaba está diciendo que el tipo era la venta. No, el tipo es el tipo de trabajador. Entonces el trabajador es libre. Bueno, y ahora sí el total a pagar. ¿Cuánto le vamos a pagar a ese, a ese, a ese trabajador? Bueno, eso está en la columna 1, código 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bonificación. Retención es la 11, total es la 12. Sí, total es la 12. Vamos a ver si nos funciona con la 12. Listo. Entonces, total apagar. Igual. Buscar. Buscar V. Valor buscado es el código punto y coma en donde en la en la eh, rango comisiones que creamos punto y coma el indicador de columnas. Bueno, igual digamos que es el digamos que fuera el 10, me voy a equivocar, pongamos el 10. Que traiga la que está en la columna 10. punto y coma y falso. Top. cierra paréntesis, listo. Me trajo un cero. Uy, en la columna 10 hay un cero, vamos a mirar. Eh, por aquí reduzcamos las columnas. Listo. Por aquí colocamos aquí. Entonces, esta es la 1, esta es la 2, la 3, la 4. Hay bonificaciones. 5, 6, ah, sí, la bonificación. 7, 8 por aquí, 9 y 10. Y claro, el señor que estábamos buscando es Ponce, entonces Ponce tiene 0 de bonificación. Sí, lo trajo. Pero bueno, esa no es la que queríamos, queríamos la 12. Listo. Entonces vamos a la fórmula. Vamos a pago. ¿sí? En la misma fórmula vamos y nos paramos allá donde dice 10. Y le decimos que ya no necesitamos 10, que necesitamos es 12, porque ahora sí ya nos dimos cuenta cuál era. Y entro. Entonces ahora me trae 317,52. Y mmm, moneda. Listo, ahora sí parece de plática. 317,52. Vamos a mirar del señor Ponce. Está en 318. Este 318 es una aproximación. Porque aquí, pues, estos valores no tienen decimales. Voy a colocarle decimales. Aumentar decimales. Y miren que ahora sí el señor Ponce me está diciendo que gana 317,52. 317,52. Entonces, me trajo también la información del total a pagar de Ponce. Si yo cambio arriba, no importa el código que traiga, miren que él me trae el nombre del vendedor, el tipo de vendedor y el total a pagar. Listo. Esas es son una fórmula de búsqueda, pues, muy sencilla que se puede utilizar para traer información. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, esas, esas fórmulas de búsqueda, pues, me sirven para buscar información. En dónde? En rangos. Si ustedes se acuerdan, la palabra comisiones es un rango que nosotros nombramos. Eso es como la forma más fácil eh, decirle eh, que busquen un rango. Recuerden que busca en la primera columna de la izquierda. Listo. Entonces voy a darle escape acá. Me voy a ir a comisiones y miren que la primera columna de la izquierda es el código. Él siempre busca. Esa es la forma de buscar de, de buscar B. Busca en la primera columna de la izquierda y empieza a buscar de arriba hacia abajo. ¿Listo? Bueno, lo primero que encuentre de arriba hacia abajo. Eso sí, sí hay un código de repetido. Grave porque el primero que encuentre lo, lo muestra, pero el segundo ya no. ¿Listo? Por eso también estos códigos son únicos. ¿Sí? No son repetidos. ¿sí? Tenga en cuenta que esa columna, pues primero tiene que ser de la izquierda y segundo, no puede ser repetida. No puede haber códigos repetidos. ¿Sí? Si hay códigos repetidos, el único que va a traer es el primero que encuentre de arriba hacia abajo. El primero que encuentre de arriba hacia abajo es el que va, el único que va a mostrar. Si hay más repetidos más abajo, él no va a mostrar información de eso. ¿Sí? Entonces solo el primero que encuentre, él no no trae más. Listo. De acuerdo a lo que él está buscando y empieza de arriba hacia abajo. Bueno. ¿Listos? Esta es la fórmula buscar B. También otra función que es utilizar. Entonces, hoy utilizamos la función sí. Eh, utilizamos funciones como suma, sumar punto sí, contar punto sí, eh, esta de buscar. Eh, hemos utilizado varias funciones para que hagan cosas diferentes. Recuerden que son muchas, pero pues uno se va aprendiendo de a poquito, ¿no? Uno va empezando a aprenderse de a una, de a dos, de a tres. A ver qué hace y va practicando con ellas, a ver qué hace. Listo. La idea es practicar con estas fórmulas y empezar a mirar, pues, qué es lo que hacen. Se ¿Sí? pueden practicar con este ejercicio. Recuerden que es una hoja de comisiones que me permite. Estaba casi vacía al principio, mire que aquí ya la llenamos. Por aquí creo que hicimos desde gastos administrativos, por aquí todo esto lo llenamos nosotros. ¿Sí? Con fórmulas, con sumas, con leer las instrucciones y hacer la operación. Por ahí hay unos porcentajes. Bueno, pues eso es un trabajo que, que le va a uno, pues, ayudando a desarrollar esa habilidad de utilizar fórmulas y de hacer operaciones. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, inquietud. No hay problema. Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a dejar hasta aquí, voy a detener la grabación por acá. ¿Listos?